Será más, mucho más. A los pies de la gran estatua había un yunque que, aunque no fuese algo hermoso en sí, era donde nacían las cosas hermosas. Y allí estaban las tenazas de Hefesto, que metía en fuegos abrasadores y aguas gélidas. Metía. Solo en esos extremos podían perfeccionarse sus creaciones. ¿Qué? Venga, ya paro. No voy a seguir criticando, pero es que míralo bien. No hay por dónde cogerlo. Es un auténtico... ¿Has terminado? Sí. Sí. Por fin, después de mucho escalar, Fénix alcanzó el martillo de Hefesto. Perdón, ya paró.
Ah, Tierra Forja. Con todos sus talleres. Sus picos imponentes. ¿Me vas a hacer una visita guiada o algo así? Las vetustas creaciones, arruinadas por el insaciable apetito de destrucción de Tifón. ¡Oh! Allí había alguien vivo, trabajando y en apariencia feliz. Entonces no es Hefesto. Ese cobarde Illyorica no ha sonreído ni un solo día en su vida. ¿Es que no has entendido nada de esta historia? Las cosas han cambiado.
si pongo aquí una sonrisita feliz, precioso. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Bueno, algo. Una cosa. Me llamo Fénix. ¿Quién...? ¿Qué eres tú? ¿Una conversación conmigo? Venga, ya lo habíamos ensayado. ¿Qué o quiénes somos? Somos lo que hacemos. Estoy creando arte, lo que me convierte en artista, ¿verdad? Y tú, como lo estás admirando, tienes que ser un admirador. Soy un guerrero. Bueno, el hermano de un guerrero. Ayudante de guerrero. Vengo a detener a Tifón. Eso tiene más sentido. Me vas a perdonar, pero no tenías pinta de admirador, aunque puede que ahora cambies de opinión. ¿Una cajita? ¿Qué? No, eso es de mi etapa anterior, aunque sí que la firmé. Quédatela si quieres, de nada. No consigo leer esto. Eres un escultor. ¡Yo he trepado a tu estatua! ¡Tú eres Hefesto, ¿verdad? No sabes lo que me emociona conocerte en persona. Así que, ¿no te ha gustado? No pasa nada, nada en absoluto. ¿Tengo más? Tenemos que encontrar tu esencia para que puedas derrotar a Tifón. ¿Sabes dónde está? ¿No? ¿Confusión o embeleso? ¿Estás embelesado? Es mi cara normal. ¿Cómo puedes dedicarte al arte en estos tiempos? ¿No sabes lo que está pasando? Puedo decir con seguridad que no. Tifón ha petrificado a todo el mundo. Los dioses han perdido su esencia y hay monstruos por todos lados. ¡Es el fin del mundo! ¿De verdad no te acuerdas de nada? ¿Quién necesita el pasado si puede moldear el futuro? Es más fácil moldear el futuro con manos. Te las robó Tifón, ¿me equivoco? ¿Te las arrancó de los brazos tras una interminable tortura? ¿O algo así? Deberías tener una charla con ese tal Tifón. De verdad, habladlo. Y no, mis manos se hartaron del arte y se fugaron juntas. Ojalá pudiera decir que me da igual, pero un artista sin manos es como un admirador con una profunda obsesión por Tifón. Algo inútil. No pueden estar muy lejos. Y quién sabe, puede que si las encuentro, recuperes la memoria. Ahórrate el aplauso para cuando vuelva. Podría esculpir un árbol con otros arbolitos amigos. ¿Los árboles tienen amigos? Canta, musa de voz clara, sobre Hefesto, afamado inventor. Gloriosas artes enseñó en todo el mundo. Sé gentil, Hefesto, y concédenos la prosperidad. Me diseñó un montón de cosas, aunque sigo esperando ese trono masajeador. Thank you.
Esto parece un campo de batalla o un cementerio. Mano. Sobre la devastación que Tifón dejó a su paso, Fénix pudo ver lo que parecía una mano de autómata. ¡Mía! Fallido, no merece mi perfección, pero soy benigno. Ah!
Es lo que dicen. Si no es una tortura, no es pintura. ¿Autómata olvidadizo? Artista me sirve. Eso he dicho. Mira, he encontrado tus manos. Admirador, laborioso y obsesionado con Tifón. Eres una caja de sorpresas. Espera un poco mientras yo... ¡No! ¿Qué era eso? Ni idea. Aún no tienes recuerdos, ¿eh? No. Bueno, quizá uno. Yo trabajaba allí. Perla en la mar, la fragua se enciende. Plumas de ingenio, criatura que entiende. La fragua se enciende. ¡La fragua se enciende! ¡Tu fragua es parte de la profecía! ¡La respuesta está ahí! Tienes que recordar. La fragua. La bendición brillante que acaba de salir de tus manos. Tú eres un dios. Me halagas. Tú también eres admirable. No, un dios de verdad. La cantidad de historias sobre ti que les habré contado a mis vecinos. Mitos, leyendas, dioses y monstruos sobre todo. Eres Hefesto, el dios de la fragua. ¿Te acuerdas? Yo quería llamarme Jerry. O quizá Paul. Esto no funciona. Tienes que recuperar la memoria para poder encontrar tu esencia. A ver, piensa. ¿Cómo se enciende la fragua? Los conductos de ventilación llevan aire a los hornos de carbón. Los canales hacen pasar agua helada por las ruedas hidráulicas y la conducen arriba. La combustión central se controla con los dos mecanismos del núcleo de la fragua. ¿Cómo sabías eso? ¿Qué cosa? Da igual. Abrir los conductos de ventilación, encender fuegos, rotar ruedas hidráulicas. Luego no sé qué de unos mecanismos. Quédate aquí y vigila esas manos. Si en vez de pintar en una vasija llena de fruta, pintase una vasija llena de fruta.